Y la Administración Municipal, desde el programa Adulto Mayor de San Gil, les recuerda a todos los adultos mayores pertenecientes a este programa que su próximo bono iniciará a pagarse a partir del próximo 28 de mayo, de la misma manera que se viene pagando durante esta pandemia, y estará hasta el próximo 10 de junio. Además, 345 adultos mayores también podrán reclamar la devolución de IVA. Decirles que las 345 adultos mayores que están en la lista de espera, que les llegó el IVA, la devolución del IVA hace un mes, este mes también les llegó por valor de 75 mil pesos, devolución del IVA. Los que de pronto no sepan si les llegó o no, que por favor manden una persona, que se acerquen aquí a la alcaldía, que estamos dispuestos para colaborarles y decirles quiénes pueden ir a cobrar este valor del IVA. Segundo punto, pues decirles que desde el 28 de mayo se estará pagando la nómina del mes de mayo, y que el gobierno nacional envía 80 mil pesos adicionales, o sea, van a recibir 80 el mes de mayo más 80 mil pesos de adicional. Va hasta el 10 de junio el pago, o sea, son dos semanas nomás para que manden a su persona autorizada también, igual que la primera vez, con las cédulas originales y una autorización a los siguientes puntos de pago que van a estar disponibles para que cobren. Tenemos para esta oportunidad 6 puntos de pagos. En el sector El Centro tenemos Tecnomóvil MIE, que queda en la dirección calle 14, número 1064, muy cerca al mercado. La Cooperativa Estudiantil, que queda en la dirección calle 12, número 1056. Sector del Barrio El Vergel, en la distribuidora District Home Clean, en la carrera 10, número 1973. En el sector del Barrio Pablo VI, en la Gran Papelería, dirección carrera quinta, número 1328. En el sector Barrio José Antonio Galán, Papelería Lulú, dirección calle primera, número 2547, y en el sector Barrio COVID, en Papelería Majo, carrera 7C, número 2653. Para que sepan, en estos puntos únicamente se va a pagar el bono pensional del adulto mayor, no hay ningún lugar más, y la devolución del IVA se paga en la carrera novena, número 967, en efecti. No hay ningún lugar más para la devolución del IVA. Es importante recordar que las personas que se acerquen a realizar el cobro de este bono deben cumplir con el pico y cédula correspondiente al día del cobro, y se estará atendiendo de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde. Los sábados y los domingos no se estará pagando. Además, cabe recordar que es importante el cobro de este bono para evitar devoluciones del beneficio. Los que no han cobrado no se pierde el bono pensional, no se pierde. Ahorita si van a cobrar, les van a pagar lo que lleva estos meses por la pandemia, se los van a pagar entonces en un solo pago. Tenemos 38 personas del adulto mayor que no han cobrado el bono de marzo, abril y mayo, o sea, no lo han cobrado, está la platica y necesitamos que vengan y lo cobren. Y de adultos mayores que están en la lista de espera de devolución del IVA, tenemos 39 personas también que no han venido a cobrar el IVA y necesitamos que la cobren, porque esa plata no es que se pierda, pero sí se devuelve para Bogotá a otras personas que de pronto sí lo necesiten.